Hola a todos, un saludo enorme a todo el que nos esté viendo, a toda la familia de la Caja de Pandora. Un saludo enorme tenemos esta tarde, noche, con todos nosotros a Gabriela Lunari. ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo lo llevas desde Argentina? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, de acuerdo al momento en el que se están encontrando con este que espero, y vamos a abogar porque sea un muy lindo programa para todos. Así que muy feliz de estar acá, como siempre, acá en Caja de Pandora, feliz. Igualmente, Gabriela, encantados. Pues mira, presento brevemente a la gente que nos escuche. Hoy viene a hablarnos de la vía de la autoasanación. Viene a responder preguntas como cuáles son los factores que intervienen en el proceso natural de sanación, a qué se tiene que prestar atención si se quiere favorecer la sanación, cuáles son los sistemas en juego. Y bueno, y con ella tenemos una serie de talleres que os explico brevemente para aquellos que estén interesados, y luego Gabriela nos va a hablar un poquito más de ellos, que tenemos aquí en la web para que lo comparto y lo veáis. Tendremos con ella webinarios con ella en streaming, en directo, de sus prácticos, sobre todo prácticos de bioingeniería áurea. Entonces, el próximo que tendremos con ella será el 27 de mayo, de 4 a 9. Entonces, tenemos cuatro con ellas. Este fin de semana, el 27 y el 28 de mayo, y luego otros dos en junio, el 17 y el 18. Para el que no lo sepa, bueno, tenemos un montón de vídeos con toda su técnica, y muchos vídeos que estamos haciendo y herramientas que nos está entregando en directo. Así que con todo el placer y el gusto, yo estaré aquí en el chat recogiendo las preguntas. Y también dejamos, no sé si te acuerdas, Gabriela, del otro programa, varias preguntas también. Así que nada, todo tuyo y para lo que sea estoy aquí. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias por este buen recibimiento que hace siempre. Entonces, recordarles, hacer un repasito breve, ¿sí? Sobre los talleres, ¿sí? Que hacemos con Caja de Pandora. Entonces, 27, 28 de mayo y 17 y 18 de junio de 2017. Ustedes saben que todos los talleres y seminarios que se hacen siempre son nuevos, son específicamente según las necesidades que tiene el ser humano en el ahora, no es algo repetido. Y cada taller que se hace de bioenergía áurea es único, así, porque tiene que ver con la gente que está participando también, ¿sí? La frecuencia. Entonces, para hacerlo rápido, ¿sí? Pero por favor, los invito a recorrer Aulas Pandora, ¿sí? Los invito a recorrer Aulas Pandora y ver específicamente de qué trata cada uno, pero para que se hagan una idea, ¿sí? El primero trata sobre liberarme, ¿sí? Liberarse cada uno de todos esos bloqueos que impiden la sanación a todo nivel. Siempre hablamos de sanación, recuerden, el programa pasado hablamos de una sanación a todo nivel, físico, mental, emocional, psíquico, psicológico, espiritual. Tenemos muchos cuerpos, ¿sí? Y muchas caras. Pero
estamos acá en un todo. Eso 27, sábado 27 de mayo, el 28, ¿sí? Al domingo se hace un taller sobre fisiobioenergía. Quizás, y no me extrañaría que sea la primera vez que se junta bioenergía y fisiología, ¿sí? El sistema, todos los sistemas del cuerpo, y activar los canales, los que están dormidos, despertarlos, unir, bueno, ¿sí? Espectacular. Y luego pasamos a junio, que tenemos otro fin de semana, también, sábado y domingo. El sábado se hace terraformación personal, que tiene que ver con detectar toda esta resonancia que estás manifestando en el mundo, ver cómo vas a gestionar emociones, pensamientos, sentimientos, bueno, todo lo que hacen a tu resonancia personal, ¿sí? Lo que hace que vos rechaces todo eso que vos querés alcanzar y lo que hace también que las cosas te funcionen. Entonces vamos a detectar en qué, dónde está el problemita, en cada uno, obviamente, de los que participen, ¿sí? Y el domingo, ya, ese domingo 18 de junio, terminando con una serie, digamos, de talleres, aunque son individuales, ¿sí? Tienen una secuencia. El 18 de junio, introspección. ¿Para qué? Y ya para que cada uno diga, alíñese individualmente esta nueva era, en este principio del siglo XXI. ¿Qué me hace diferente a los demás? ¿En qué tengo que invertir en mi propia vida? ¿Sí? Bueno, esa sería la presentación y el repasito de los talleres. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno a lo que es la temática del día, de la fecha. De todas maneras, todos los temas que vamos a tratar desde acá, ¿sí? Ya con el programa anterior, hasta los talleres van a tener que ver con estas temáticas, ¿sí? Van a ir aprendiendo más o menos temas que se van a ver obviamente a fondo y a experimentar en los talleres que se van a hacer, ¿sí? En el programa anterior habíamos visto justamente bloqueos que impiden la sanación. No sé si ustedes recuerdan, pero lo que habíamos puesto como principal, prioritario, o sea, ¿cuál es lo más prioritario? ¿Sí? A la hora de sanarme. Tenía que ver con esta coherencia entre pensar, sentir y hacer, que tanto se habla. Bueno, justamente la incoherencia en estos registros, simbólico, imaginario y real, para los que dicen, ¿de qué está hablando? Remítase al programa anterior, si vayan a ver lo que está todo explicadito con consejos, con ejemplos, ¿sí? Bien, esta vez vamos a hablar de la vía de la autosanación. En el programa anterior también vimos la diferencia entre lo que es curación y lo que es sanación, ¿sí? ¿Recuerdan? La curación es más superficial, es más específica, y la sanación es integral, ¿sí? Muy bien. Ahora con la vía de la autosanación. Al nombrar, hablar de vía, estamos hablando de un camino, de un recorrido. No es algo que se hace una sola vez. Es algo que hay que mantener activo toda la vida. Es algo de lo que, si hoy aprenden algo y aportan algo nuevo a su vida, lo que se supone, si son conscientes y responsables cada uno de su propia vida, es transmitirlo a los familiares, a los hijos, a los sobrinos. ¿Para qué? Para que se vaya expandiendo conciencia a través de las generaciones, ¿sí? Esa es la idea de que estemos acá compartiendo todo este conocimiento, las experiencias y todo lo que nos trae aquí. Muy bien, entonces, vía de la autosanación. Si hablamos de auto, hablamos de algo propio. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, a ver, yo quiero mejorar mi salud, yo quiero mejorar mi prosperidad? Porque sanación, recuerden que dijimos que tiene que ver con todos los aspectos, no solamente salud física. Si bien hoy vamos a ver que el cuerpo físico tiene mucho que ver con la sanación de otros cuerpos también, ¿sí? Y esta vía, este camino de autosanación, implica que prestes atención a tu cuerpo físico. ¿Por qué a tu cuerpo físico? Porque es la antena.
así de simple, siempre hablamos de paquetes de información, de creencias que me bloquean, no tengo algo que me permite llegar a un lado, tengo tal cosa, no tengo tal otra, sí, pero todo toma contacto con el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque a través del cuerpo físico es cómo nos ven y cómo interactuamos con los demás en este mundo físico, ¿sí? Entonces, a ver, lo primero a tener en cuenta, ¿sí? Son dos temas, ¿sí? Dos temas. Para lograr acceder a la autosanación a cualquier escala, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno es tener un mínimo de claridad. La claridad es lo opuesto a la confusión. La claridad sería lo opuesto al caos. Y ahora les voy a explicar un poquito por qué. La bioenergía áurea te invita a conocer la toda esta vía, este camino hacia la autosanación por medio de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es a lo que le presto atención. Si yo le presto atención a algo, mi energía va hacia lo que yo le presto atención. Por lo tanto, mi conciencia va hacia allí. Y si yo quiero sanarme, por ejemplo, el cuerpo físico, voy a tener que llevar mi conciencia a eso que quiero sanar. ¿Sí? Entonces, si yo estoy confusa en mis pensamientos, mis emociones, mis reacciones, ¿sí? Quiere decir que yo no estoy en condiciones de responsabilizarme de mi propia salud. ¿Sí? A ver, vamos a ejemplos prácticos. Por mucho que nos gusta decir todos podemos autosanarnos, la autosanación es para todos. Eso tiene una verdad. Todos somos seres humanos, tenemos una inteligencia física que nos permite usar esa inteligencia física para sanarnos. Ahora, eso por un lado. Pero por otro, ustedes van a tener que reconocerme que hay personas, ¿sí? O incluso cualquiera de nosotros, podemos estar pasando por un momento específico de la vida en que la mente está completamente confusa, en caos. Por ejemplo, ante un duelo. Si se nos muere alguien muy amado, la persona entra en un periodo de duelo. En ese periodo de duelo no es exactamente el mejor periodo para intentar sanarte, autosanarte. En esos momentos hay demasiada confusión. Por lo tanto, en esos momentos necesitamos la ayuda externa. ¿Sí? O sea, vamos a separar acá claridad. ¿Sí? Claridad de la confusión. Entonces, otro ejemplo. Si vos empezás a escuchar voces y voces, ¿sí? Escuchás que te habla alguien en un momento, te vas a dormir y seguir escuchando voces. Y vas y te encontrás con un holograma y ves algo y no podés trabajar. Difícilmente vas a poder autosanar todo tu sistema. ¿Por qué? Porque ahí hay confusión. Está confundido lo que es la realidad de lo que es la fantasía. Aunque vos lo vivas, aunque vos estés viendo esas imágenes, esos miedos, ¿sí? O sea, lo que le quiero decir acá, que quede bien clarito, es esto. Hay circunstancias que uno solo no puede controlar. Y hay veces que lo más sano es decir, voy al médico, voy de un psicólogo, pido ayuda. Pedir ayuda no es de débiles. Pedir ayuda tiene que ver cuando, si vos detectás que no tenés la suficiente claridad, ¿sí? En lo que te está pasando, ahora vamos a hablar un poquito más de esto, yo te diría que no es momento para autosanarte. Sí para tomar conciencia, sí para implementar algunas de las cositas que vamos a ver hoy, pero no a pleno, no al 100%. Entonces, lo primero es claridad,
tratar de determinar qué es lo que me sucede, ¿sí? ¿Es algo que puedo trabajar yo solo o necesito a un profesional, ¿sí? Un profesional a veces no es alguien que estudió, entre comillas. Por ahí es un amigo que te presta la oreja. Por ahí es alguien querido que te da un abrazo también, ¿sí? Bien, claridad por un lado. Ah, una cosita importante aquí. Cuando nosotros estamos pasando por momentos específicos de nuestras vidas, por ejemplo, como les dije, donde estamos en situación de shock, ¿sí? En esos momentos nos volvemos psíquicamente como niños. Los niños tienen la diferencia a un adulto de que necesitan al papá y a la mamá que le digan qué hacer y qué no hacer. Esto no es malo, no es que sea malo, ¿sí? Pero la autosanación implica una persona que está plenamente consciente de sus facultades y no va a echarle la culpa a alguien o algo por el estilo. ¿Está bien? Entonces, cuando estamos con la mente o el cuerpo a nivel neurológico muy confundidos, va a ser muy difícil que podamos tomar acciones correctas para nosotros mismos. ¿Se comprende? No es que haya algo malo, tenemos que aprender a detectar en qué lugar de la vida estamos. ¿Sí? Bien. El otro que puse, o sea, primero, claridad. Lo segundo, tiene que ver con un mínimo conocimiento. Y aquí sí les va a venir muy bien a las personas que estén viendo este programa, ¿sí? Todos necesitamos un mínimo de conocimiento de nos conforman, ¿sí? Decir que vamos a autosanarnos sin saber cómo funcionamos es un poco utópico. Yo no estoy en contra de la creencia máxima de que de la nada, pero es más difícil, ¿sí? No es la vía que te muestra la bioenergía áurea. La bioenergía áurea te dice, aprende cómo funciona tu cuerpo, aprende cómo funcionan tus emociones, aprende cómo son tus mecanismos de defensa, ¿para qué? Lo detectas con la conciencia y podés aplicar bioenergía, ¿sí? Entonces, todo bien responsable y sabiendo lo que estás haciendo. No es, la bioenergía áurea no es exactamente liberarlo y dejar que un otro venga. Es diferente, no es ni mejor ni peor, es otra vía. Yo les dije que acá estamos para expandir conciencia, es diferente, ¿sí? Entonces, pleno, algún tipo de conocimiento. Y vamos a un ejemplo. A vos no se te ocurriría, me parece, se te rompió la heladera, ¿sí? Un electrodoméstico, si no sabes cómo es el sistema eléctrico, el sistema mecánico, me imagino que uno, por mucho que uno agarre, diga, agarro unas pinzas y me pongo a cortar cables, si yo no conozco cómo es el mecanismo, difícilmente pueda arreglarlo. Bueno, con nuestro cuerpo, ¿sí? Que es donde está la interacción de todos los cuerpos, pasa lo mismo. O sea que hoy vamos a repasar lo básico de lo básico a tener en cuenta para marcar al menos esa vía de la autosanación. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, que no es poca cosa, es muy importante, lo que yo les propongo ahora es repasar toda esta vía de autosanación por medio de tríadas. Ustedes me van a ver que, a ver, hay muchas técnicas hoy en día que trabajan con lo que se llama geometría. Se les dice geometría sagrada, por ejemplo, ¿sí? Geometría sagrada. Por ejemplo, tenés, ustedes saben que yo uso mucho método Yuen a veces. El método Yuen también trabaja con tríadas, pentágonos, hexágonos. ¿Por qué? Se podrán preguntar, ¿sí? Si alguien se pregunta, ¿cuál es el fundamento? Bueno, el vacío, el espacio nuestro está lleno, está estructurado. ¿Cómo está estructurado? Bueno, por medio de toda esta geometría sagrada. No es mi campo de conocimiento. Seguramente en Caja de Pandora hay muchísimo material para alguien si le interesa decir, ¿qué dijo? A ver, Gabriela, con todo este tema del espacio. Bueno, vayan a investigar que es fantástico, ¿sí? Hay muchos terapeutas fantásticos hoy en día que hablan sobre geometría sagrada, ¿sí? Bien. Pero en este caso,
Nosotros trabajamos con la conciencia. La conciencia la llevamos donde queremos y aplicamos bioenergía. La bioenergía es la energía vital. Está estancada, está bloqueada, necesita ir para adelante, para atrás. ¿Qué hacemos con la bioenergía? Es la calidad, la cantidad. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Lo que hacen conmigo cada vez que experimentan. Bien, entonces, una vez que vos llevas la conciencia y movés la bioenergía, nosotros manejamos, cambiamos esos paquetes de información. Vamos a suponer que vos tenés una creencia de que no sos digna de estar sana después de los 40 años, ¿sí? Porque a los ancestros se les ocurrió que ya a los 40 tenemos que tirar todo y decir, bueno, ya tengo 40, tengo que empezar con dolor de rodillas. No, es una creencia, es un paquetito de información. Entonces, detectamos con la conciencia que lo tenemos. Tengo este paquete de información, bien, yo lo libero, muevo la bioenergía, pongo ese vacío. Ahora, ese espacio que antes tenía esta creencia, hay que llenarlo con algo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que la bioenergía quede bien fuerte, es porque uno usa tríadas, pentágonos, hexágonos y este tipo de geometría, ¿sí? Entonces, yo delimité un par de tríadas, en este caso triángulos, que yo creo, considero que son súper importantes a la hora de tener en cuenta todo el tiempo para mantenernos sanos, independientemente de tratamientos y todo lo que estemos haciendo a nivel médico, a nivel psicólogo, todo lo que estemos haciendo. Esto es algo que tendríamos que chequear, rever, nosotros los que somos madres, ni les cuento, ¿no? Que somos madres para ver a nuestros hijos es muy importante. Bien. Primer tríada. Vamos a ir de, ya que hablamos, la vez pasada no hablamos tanto de la parte física, hablamos mucho de toda la parte psicológica, más mental. Hay una tríada muy importante y es aceptación, ¿sí? Vamos a suponer que en un puntito de la tríada tenemos la aceptación, en otro puntito tenemos el reconocimiento y en el otro puntito no me resisto, ¿sí? Yo los voy a invitar a todos hoy, mientras lo vamos diciendo, yo voy a tratar de fortalecerlos a todos, quienes me vayan escuchando, ¿sí? Los que ya han visto programas conmigo, ¿qué hacen? Piensan en su línea media, saben que todos tenemos el mismo poder, así que se guían por mí y van fortaleciendo a la par mía, ¿sí? Mientras lo voy nombrando a nivel conciencia, ¿está bien? Bien, entonces, esta tríada dice, lo primero que tengo que hacer para autosanarme es aceptar. ¿Qué es esto? Bien, la aceptación tiene que ver con aceptar la experiencia que me toca. A ver, ¿por qué, por ejemplo, tengo problemas porque tengo las rodillas para adentro y me chocan las rodillas? Es un problema que tengo, por ejemplo, ¿sí? Las rodillas las tengo para adentro. Digo, ¿por qué puedo agarrar y decir, ¿por qué tengo las rodillas para adentro? No lo acepto, me hicieron mal, la culpa es de mi mamá, de mi papá, de esto. Que descubra la ciencia algo para que me... A ver, no estoy aceptándolo. Lo primero y lo más fácil y lo más práctico es aceptar como lo que es. Una experiencia, ni mejor ni peor, ¿sí? Eso ya estamos juzgando, esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Lo primero es aceptar, aceptemos las condiciones tal cual se nos presentan. Si no lo podemos aceptar, nada de lo que hagas de autosanación te va a funcionar. O por lo menos va a ser a medias, ¿está bien? Aceptamos las experiencias. Y ahí está Carlos Delfino, que bueno, acá se explaya él, ¿sí? Acá hay mucha gente que habla de todos estos temas. Bueno, si no, vuelven a hacerme preguntas si no entendieron, ¿sí? Bien, entonces fuertes para aceptar la experiencia de lo que nos tocó, a nivel físico, a nivel mental. ¿Por qué yo tengo miedo, le tengo fobia a las arañas, por ejemplo? No sé por qué le tengo fobia, ¿sí? Si se despertó un paquete de mis ancestros y esto, el tema es, lo tengo ahora, y tengo que aceptar que le tengo fobia a las arañas, por ejemplo. ¿Sí? Sea lo que sea, son paquetes de información que tengo que aceptar que están en mi mundo. Por algo están en mi mundo. Entonces, los acepto. Así de simple. Bien. Lo segundo, otra
lugarcito de la tríada. ¿Qué puse? Es el reconocimiento. Es muy parecido a aceptación y reconocimiento, a simple vista, pero no es lo mismo. Conocer ya tiene que ver con decir, ¿y esto de dónde me viene? ¿Sí? Estoy rodeada de personas, ahora no conozco a todas. El reconocimiento es prestar atención en detalle a lo que me está pasando. Esto tiene que ver con diferenciar, ¿sí? Con diferenciar, por ejemplo, yo me siento mal, vamos a suponer que cualquier persona que está acá en el chat, a ver, Isabel Castillo, ahí que la veo. Isabel se levanta un día y dice, estoy mal. Estoy mal. Y alguien va y le dice, ¿qué te pasa? No sé. Estoy mal. A ver, entonces, ahí está esa claridad que les decía yo antes. En principio, lo primero que tiene que decir Isabel es decir, a ver, ¿es un pensamiento? ¿Es una emoción que tengo? No sé, ¿me siento rara? ¿O es una sensación? Me siento mal físicamente, ¿sí? Hay que reconocer lo que nos está pasando. ¿Se entiende la diferencia más o menos? ¿Sí? Diferenciar entre emoción, sensación, pensamiento. Ustedes pueden decir, cuando yo lo explico en los talleres, me dicen, ¡ay, Gaby! Uno piensa que sí. Sí, yo sé la diferencia. Bueno, entonces vamos a ver, digo. ¿Sí? A ver, ¿qué es esto, qué es otro? Y quedan como, ¡epa! No sé si lo sabía. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, aceptamos, reconocemos qué es lo que nos está pasando y una forma de reconocer a veces es decir, no sé. ¿Sí? El no sé también es válido, pero al menos decir, no sé qué me está pasando. ¿Sí? Bien. Otra de la tríada es no me resisto. El no me resisto tiene que ver, y de paso aprovecho a contestarle a una persona que me escribió el mail, del programa pasado, sí que quería respuesta, que tiene que ver con el soltar. ¿Por qué no estoy soltando? ¿Sí? El soltar a veces tiene más que ver con esa solución. Todo lo que uno haga a nivel conciencia, todo lo que uno haga sin hacerle daño a otro y que sea para favorecer a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, o al de la tierra, o al de cualquier otro ser, va a funcionar en mayor o en menor medida, eso es verdad. Hay gente que le va a funcionar más y hay gente que le va a funcionar menos, pero siempre va a funcionar, ¿sí? Porque estás haciéndole un bien a tu vida y a los demás también. El universo quiere que vos estés bien, el universo quiere que vibres, que seas muy rico, ¿en qué? No en pobreza, en tontería, que seas muy rico en vibración, que seas rico en felicidad, porque tú... Si hay más gente contenta, estamos todos contentos, ¿sí? Estamos todos mejor, ¿sí? Y vamos evolucionando, ¿está bien? Entonces, este no resistirse es, en los dos sentidos, no resistirse a lo que me está pasando, enfermedad, bloqueo, lo que sea, y no resistirme a lo bueno, ¿sí? Si ustedes supieran, yo siempre recomiendo... ¿cómo es del yo? Bueno, de Freud. Psicología de las masas, análisis del yo. Espectacular para revisar allí. Él decía, los que fracasan al triunfar. ¿Sí? Todos pensamos que queremos, ay, si yo tuviera mucho dinero, si yo tuviera... Sin embargo, cuando lo tenemos, salimos corriendo para el otro lado porque no lo soportamos. ¿Por qué? Porque no podemos resistirlo. Entonces... vamos a aceptar las cosas tal cual se nos presentan. Y decir, en vez de estar, ¿va a funcionar o no va a funcionar? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Constantemente en eso es, me desentiendo un poco de la expectativa a largo alcance. Hago lo mejor que puedo hacer hoy. Y eso te libera. Eso es, cuando vimos Ho'oponopono, que hicimos dos programas, eso es lo que hablamos. Vos tenés que siempre aspirar a tener resultados. Pero no quiere decir estar mirándolo. Vos cuando haces un pastel, ¿sí? En el horno, una torta, no estás abriendo el horno cada rato, ¿o sí? A ver si ya está. Eso termina arruinando. ¿Sí? Entonces, esta primer tríada es, tenemos que tenerla en cuenta a la hora de autosanación. O sea, si vos decís, a ver, quiero autosanarme, a ver, ¿cómo va mi camino hacia la autosanación? ¿Estoy aceptando todas las experiencias que me tocan vivir? ¿Estoy reconociendo qué es qué
¿sí? Y lo otro es, ¿me estoy resistiendo a algo o no? ¿Sí? Primer tríada. Vamos a la segunda, rapidito. Vamos a la segunda. La segunda ya pasamos a nivel celular, ¿sí? No se asusten que es muy fácil, cuando uno aprende a conocer el cuerpo es fácil después. Nosotros, así como nos vemos todos enteritos, qué sé yo, estamos formados por células. Millones y millones de células. Células que hacen el pelo, otras en los ojos, otras en los órganos, ¿sí? Pero son millones y millones de células. Esas células no son lo más chiquito. Están formadas por moléculas. Y las moléculas no son lo más chiquito, están formadas por átomos. Y el mundo atómico que parecía ser lo más chiquito tampoco era lo más chiquito. Están las partículas cuánticas, este mundo cuántico. Bien. Para autosanación, ¿sí? ¿Qué recomiendo? ¿Qué nos conviene ir a trabajar con las células? ¿Por qué las células? Porque las células son muy sensibles a tu conciencia, muy sensibles, ¿sí? No quiere decir que no puedas trabajar, porque los que van a estar conmigo en los talleres, vamos a trabajar partículas cuánticas, átomos, moléculas, bueno, pero para autosanación yo recomiendo trabajar sobre las células. Las células te escuchan, y esto es literal. Cada vez que hablamos, que sentimos, que pensamos en algo, emitimos una vibración. Las células no tienen opción. Háganse de cuenta que están adentro de algo y mueven el globo, ¿sí? Estamos adentro de un globo y nos mueven. Las células no tienen opción. Entonces, si vos les hablás y las llenás de amor, lo van a sentir. Si tenés mucha bronca, lo van a sentir. Si estás angustiado, lo van a sentir. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenés que trabajar. Si vos querés chequear, sí, células. Vamos a ver la tríada que elegí. ¿Sí? La elegí, no porque la elegí al azar, porque es prioritario. Bien, acá tenemos que ir, se las voy a nombrar primero la tríada. Células, hidratación, oxigenación y equilibrio ácido alcalino. Son tres puntitas que tenemos que siempre chequear para autosanarnos. ¿Está bien? ¿Por qué hidratación? Los seres humanos somos 70% agua. Igual que el planeta. Esto es mágico. Me digan lo que me digan, me parece recontra mágico. Somos igual que el planeta, tenemos la misma cantidad de agua. Bueno, la célula igual. Si agarras una célula, también tiene un 70% de agua. O sea, cada vez que vos hablás, cada vez que te decís, te mirás al espejo y decís, ¡ay, qué fea! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, me gustó! Todo eso lo recibe la célula. Ya le dije que no tienen opción, ¿sí? Entonces, si una persona está deshidratada, no va a funcionar ningún tipo de tratamiento, ni médico, ni autosanación, de autosanación, ni físico, ni mental, ni emocional, ni nada, de nada. ¿Sí? Acá, para los que les guste mucho todo esto del agua, porque les debo un programa para hablar de agua, porque hay investigadores impresionantes para hacer muchas cosas con agua. Bueno, vamos a hacerlo algún día. Si a Jessy le gusta el tema, todo eso, vamos a trabajarlo. Pero bueno, ahora pensar en esto, ¿sí? Hay cambios. La gente empieza a tomar un vasito de agua cuando se levanta y un vasito de agua cuando se va a acostar y han llevado registros y empieza a cambiar el cuerpo. Ni siquiera toman algo, o sea, pruébenlo. Empiezan a estar con mejor humor, se empieza a ir el estrés, la piel que estaba muy seca ahora está mejor. ¿Por qué será que mejora todo? Y porque el 70% tuyo está mejor. ¿Sí? Entonces, la hidratación es algo que tenés que tener en cuenta sí o sí. Y cuando hablo de hidratación no hablo de tomar refrescos, de tomar té, de tomar esta otra cosa, estoy hablando de agua. ¿Sí? Bien, hidratación, lo primero. ¿Estás enfermo? Bueno, ¿estás seguro que estás hidratado? Porque, por ejemplo, la falta de memoria. Uy, me vienen y me dicen, oye, Gaby, ¿vos sabés que me está fallando la memoria? O mi mamá tiene tal edad. Y yo dije, ¿estás segura que no es deshidratación?
Lo más común es cuando una persona llega a los 50, de los 50 en adelante, no sé por qué, dejan de tomar agua y empiezan la memoria, ¿por qué? Porque se, pues no llega agua al tanque, decimos, nunca escucharon decir eso, no llega agua al tanque, el agua no llega bien al cerebro. Y es simplemente tomar agua, ¿sí? Entonces, primero detectar que tomas el agua suficiente. Tampoco es llenarte de agua, ¿eh? Tampoco es llenarte de agua, es estar hidratado. Bien. Entonces, el otro es la oxigenación. Es otro proceso. Se llama hipoxia. ¿Qué pasa cuando hay hipoxia? ¿Sí? La célula no tiene el oxígeno que tiene que tener. ¿Qué le pasa a la célula cuando no tiene el oxígeno? Simplemente se empieza a morir. Y simplemente se empieza a enfermar. Por ejemplo, porque solamente es un ejemplo. Una célula cancerígena necesita que no tenga oxígeno, la célula. ¿Sí? Si no tiene oxígeno, se va a propagar el cáncer. Si tiene oxígeno, y si no, bueno, hay un premio Nobel, un médico premio Nobel, porque por detectar justamente que si una célula tiene el oxígeno suficiente, no puede prosperar un cáncer. ¿Sí? Otto, bueno, no recuerdo ahora el nombre, no. Se lo traigo para la próxima, no recuerdo el nombre. Bueno, entonces, hidratación-oxigenación. ¿Cómo oxigeno mi cuerpo? ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes dicen, sí, siento que no estoy bien oxigenado. ¿Sí? Bueno, es lo típico. La oxigenación se hace cuando uno mueve la energía. Cada vez que nosotros respiramos, ¿sí? No es solamente la respiración que entra por acá, las células también respiran. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros hacemos movimientos, caminamos, hablamos, pensamos, sentimos, cualquier movimiento de bioenergía incluye ATP, ¿sí? Gastamos energía y también generamos oxígeno, ¿está bien? Entonces siempre hay algo ahí. Bien, entonces, caminar, movernos, ¿sí? Oxígeno, que las células queden más libres, más liberadas, ¿sí? Obviamente que hay muchas técnicas de respiración, las técnicas de respiración funcionan, todas funcionan, ¿por qué? Porque lo hacemos todo el tiempo. La diferencia está en poner la conciencia. Voy a oxigenar todas mis células conscientemente. Me quedo tranquilo, respiro comúnmente, simplemente voy llevando con mi conciencia el oxígeno a mis células. ¿Sí? Hay muchas técnicas también. Bien, lo tercero, el equilibrio ácido-alcalino. Todas las terapias, técnicas, metodologías. Hay muchísimas, la macrobiótica, bueno, ahora no me salen, pero hay muchísimas técnicas que justamente tratan de equilibrar el pH del organismo. Ustedes saben, bueno, muchos saben que yo trabajo con el biomagnetismo. Yo elegí el biomagnetismo de todas estas, ¿sí? A mí me funciona más esa, o sea, me funciona porque, bueno, la he trabajado hace muchos años y me gusta, aparte. Me gusta mucho. Pero el biomagnetismo, ¿qué hace? Equilibrar en el cuerpo el equilibrio ácido-alcalino, ¿sí? La macrobiótica, ¿qué hace? También te enseña qué comer y qué no comer, ¿por qué? Porque sabemos que hay alimentos que acidifican y alimentos que alcalinizan. ¿Qué es esto? Si es la primera vez que escuchás qué es este equilibrio, bien. El pH es el potencial de hidrógeno. La sangre tiene que tener un pH específico. Esto es tan importante que si la sangre llega a bajar mucho el pH, el nivel de pH, entramos en coma. ¿Me escucharon bien? Entramos en coma. ¿Sí? Fíjense lo importante que es tener el equilibrio. Ahora, la sangre tiene que tener bien, ¿sí? En ese equilibrio, tiene que estar en 7.38. Entre 7.38, 7.8, exageran un poco, para el lado alcalino, ¿sí? Es. Háganse de cuenta que hay una reglita de 0 al 14. Entre el 0 y el 7, bien ácido, ¿sí? El 1. Menos ácido, hasta que llegamos al 7, empieza a alcalinizarse. Al 14 lo máximo. La sangre tiene que estar un poquitito pasando. Ahora, ¿sí? La sangre tiene que estar siempre nivelada. Ahora, los órganos, los sistemas, cada uno tiene su propio pH. Por ejemplo, los riñones son muy ácidos porque tienen que agarrar toda la acidificación que viene de los líquidos, ¿sí? Bien. Lo dije por ahí porque una vez dijeron,
escuché justamente decir, es una tontería porque tiene que estar en no sé cuánto, no. Hay poca información ahí, ¿sí? Una cosa es el pH de la sangre, que es el que te ve el médico, casi siempre, y otra es el pH de cada uno, ¿sí? Podés ver el pH de los pulmones, de los bronquios por separado, de las zonas del cuerpo, ¿sí? Incluso del biomagnetismo que viene del doctor Goiz, ¿sí? Él justamente detectó que cada patología del cuerpo tiene que ver con una zona bien ácida y una zona bien alcalina. Para que ustedes se hagan una idea, no podemos hablar mucho de esto, pero ahí Alejandro, ¿cómo es el apellido? Bueno, ahí habló un montón, que me gusta también, pero no me acuerdo el apellido, ya me va a salir. Habla mucho del biomagnetismo, lo explicó muy bien también. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo podemos saber si está? ¿Alguno me puede decir, cómo puedo saber yo cómo está mi pH? ¿Sí? Es simple. La mayoría de todos nosotros estamos acidificados. ¿Sí? ¿Por qué estamos acidificados? Y bueno, porque literalmente todo lo que es refinado que comemos, harina refinada, sal refinada, azúcar refinada, todo lo que es refinado para que sea bonito, blanquito, qué sé yo, tiene un montón de procesos. Todo eso nos acidifica el organismo. Bien. Después, sin siquiera entrar en la comida, ¿eh? Solamente les digo eso. Por otro lado, el aire, el humo de los autos, nos acidifica el organismo. Cada vez que estamos estresados, se acidifica el organismo. Entonces, la mayoría tenemos acidificado este organismo. Entonces, ¿sí? ¿Cómo lo alcalinizamos? Y bueno, la forma de alcalinizar o de equilibrar este pH, ¿sí?, es justamente tomar contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque es la que menos contaminación tiene. Si estás en una ciudad y no te queda otra, no podés irte a un parque, lo que sea, bueno, andá y pegate, duchate. La ducha, el agua, ya de por sí va a aliviar algo. Una vez me acuerdo, recuerdo a Luis, cuando estábamos, bueno, Luis también había dicho sal, ¿no? La sal también. Todas estas cosas que naturalmente nos van a ayudar, ¿sí?, alcalinizar, ¿sí? Bien, entonces, a ver otra cosa. Bueno, contacto con la naturaleza. Parecen cosas triviales, pero no es nada trivial. Una persona que tiene afecciones físicas de todo tipo y empieza a ir a caminar todos los días a un parque, o a sentarse, vamos a suponer que una persona mayor que no puede caminar muy bien, y va y se sienta en una plaza, en un parque, ese contacto va a hacer de que por sí se vaya alcalinizando el cuerpo, ¿sí? Obviamente, si ya necesitan más ayuditas, ya van imanes, ¿sí? O incluso otro tipo de cosas. Pero bueno, ahora estamos hablando de autosanación pura. Bien. Si les interesa alguno de estos temas en específico, yo les pido que me lo pidan y armamos un programa especial sobre eso en particular, ¿sí? Para no irme, porque si no, me voy explayando mucho. ¿Sí? Bien, entonces, esta tríada de las células, tener en cuenta a nivel celular, hidratación, oxigenación y equilibrio ácido-alcalino. Suele estar, muchas patologías tienen que ver con estas tres cositas, ¿sí? Es lo básico de lo básico esto. Bien, otra, ¿sí? He marcado, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. El tercer tríada, tiene que ver con nuestro propio sistema nervioso central, y en este trabajamos todo el tiempo, ¿sí? En bioenergía trabajamos todo el tiempo. Sistema nervioso central, mi cerebro, mi médula espinal, mi sacro, mi coxis, mis nervios, mi líquido cefalorraquídeo, no importa. Mi centro, este centro de autorreferencia, ¿qué es la autorreferencia? El referente es lo que yo voy a tener en cuenta, mi verdad. ¿Cuál es mi verdad? ¿En qué creo? Esta es la referencia. Autorreferencia, es decir, ¿qué quiero yo? Yo quiero sanarme. Yo quiero ser mejor persona. Yo quiero ayudar. Yo quiero... Esa es la autorreferencia. Que tiene mando en la autorreferencia es el sistema nervioso central. Entonces, la conexión. Sistema nervioso central en una puntita de esta tríada. En otra puntita, conexión con la Madre Tierra. La conexión con la Madre Tierra es mucho más, ¿sí?
que con la conexión con mi madre y que está todo hermoso y que, ojo que a mí los queros y todo esto me encanta, porque he hecho cosas y me encanta. Incluso todo lo que ellos les llaman jucha es lo que hago yo cuando libero a la Tierra. Pero a ver, gente, no tenemos opción. Estamos arriba de un planeta que tiene su propia vibración. El planeta está cambiando. El planeta se mueve. Va a haber terremotos, va a haber inundaciones y va a depender de cuán vos estás realmente conectado con la Madre Tierra a nivel frecuencial. ¿Tu sistema nervioso sabe cuándo va a haber un terremoto? Porque si sabe, de alguna manera vos vas a estar en otro lado. ¿Sí? Esta es la magia. Esta es la verdadera magia. Si vos estás conectado con la madre, ¿por qué los animales van para otro lado? Ya saben. Porque el sistema nervioso central está conectado con la madre tierra. Hay muchos que se preocupan. Uy, la tierra antes estaba vibrando a no sé cuánto, ahora se elevó, ahora nos va a dejar por fuera. ¿Cómo te va a dejar por fuera si sos hijo de la madre tierra? Ahora, de vos depende estar conectado con ella. Me pueden preguntar, ¿y Gaby, cómo hago para conectarme con la madre tierra? ¿Qué hago? A ver, ya estás conectado, estás. Si tenés los pies sobre la tierra, aún si estás inválido, vamos a suponer, me dicen, yo estoy en silla de ruedas, es lo mismo. Vos, para estar acá, hay algo que se llama gravedad, hay algo que te atrae a la madre tierra. Pero, si vos querés hacerlo consciente, ahí estás aplicando bioenergía. Entonces, simplemente sentí la conexión con la tierra. Si vos decís, me está faltando dinero, no estoy encontrando clientes, tengo pocos clientes, ¿cómo hago para que aparezcan los clientes? Pedíselo a la madre tierra, pero no pedirle, dame madre tierra. No, no funciona así. Funciona conectándote y sintiendo que la madre tierra es la mamá de todos los que están acá. Entonces ella sabe qué tenés vos para ofrecer y la madre tierra te va a poner en contacto con esas personas. ¿Sí? Por ahí no sabemos cómo pedir. Bueno, esto es lo que vamos a trabajar entre el tercero y el cuarto de los talleres, ¿sí? Para ir ubicando. ¿Está bien? Bien. Entonces, conexión con la madre tierra. ¿Está bien? Y está faltando otro. ¿Cuál es el otro? La otra puntita de la tríada. El centro del universo. A ver, todo el universo está evolucionando. Si vos no te querés quedar afuera, estamos en nueva era. ¿Nueva era qué es? Ya lo dijimos antes. Nueva era es responsabilizarnos y empezar a brillar individualmente. ¿Para qué? Para cambiar el mundo. No ir a cambiar el mundo por fuera. Cambiar de uno en uno. Entonces, ¿para qué? ¿Para colaborar? Claro que sí. Entonces, es importante que estés conectado con el centro del universo. Es mucho más fácil conectarse con el sol. ¿Sí? El sol está a su vez conectado con el centro. ¿Sí? Porque es esto, como les dije antes, para estar protegidos de todas las frecuencias, regulación que ustedes saben que existe, de todo este tipo de frecuencias. Cuando uno está bien fuerte a este nivel, es mucho más fácil que la vida no sea más fácil. ¿Sí? Entonces, ya les fui diciendo tres tríadas que tenemos que chequear a la hora de la vía de la autosanación. ¿Está bien? Vamos a otra. Vamos a otra rapidito. Vayan viendo temas que quieran trabajar después, ¿sí? Bien, y ahora vamos a una parte más física. No se me enojen los que no les gusta mucho la parte física, que es necesaria. Bien, acá tenía, pero bueno, no hice bien los deberes, no le pasé a Jessy bien para compartir, así que no les voy a poder compartir una imagen. Pero bueno, yo invito a que si ahora dijeron, ay, quiero saber lo que es el sistema linfático, después busquen en internet, en algún lado, a ver de qué estaba hablando, cuál es este sistema y cuál es otro. A ver. Cuando se habla de autosanación, tenemos que sí o sí, chequear tres sistemas físicos. ¿Cuáles son estos tres sistemas físicos? Otra vez una tríada, ¿sí? Bien. En cualquier lado, acá no importa. Uno es el sistema circulatorio de sangre, la fluidez de la sangre. ¿Sí? La sangre por un lado, la linfa, ahora les explico la linfa por otro, y por otro lado, la energía o la bioenergía. Bien. Vamos a tener que hacerlo rápido por lo visto por la hora, ¿sí? Pero
en esta tríada, la mayoría de las personas que están acá seguro deben saber que nosotros hablamos antes de agua, oxígeno, esta vida para correr, para pensar, para sentir, para hacer, para movernos, para todo, necesitamos sangre, ¿sí? Si la sangre no llega, bueno, nos morimos, así de simple, ¿sí? Entonces, la sangre, ¿cómo pasa? ¿Cuál es la vía? Ya que pusimos vía acá en el título, ¿cuál es la vía de la sangre? Y tenemos venas, tenemos arterias, tenemos vasitos, hay calles grandes, avenidas, calles chiquitas, ¿sí? Si esa sangre está, hay poca sangre, o hay mucha, va a influir en la salud, ¿sí? Bien, si esa sangre puede bloquearse, puede estancarse y puede causar edemas, puede causar, embolias, un montón de cosas, ¿sí? Si llega, ¿se entiende o no? Si la sangre no llega al cerebro, si no está llegando, nos bajó la presión y estamos así, no llegó, ¿no? Nos bajó la presión, ¿por qué? Porque la sangre nos llevó el oxígeno. No podemos respirar bien, ¿sí? Si la sangre, lo contrario, va mucho para arriba, nos subió la presión y nos hace presión la cabeza, porque se nos está por romper la cabeza, subió la presión. Es así de simple, esto es la sangre, la que lleva todo, ¿sí? Bien, entonces, chequear la sangre. ¿Está bien? La sangre es una de las, de los fluidos que tenemos que hacer, resetear de vez en cuando, ¿sí? Muy importante. Ahora bien, con la sangre no nos alcanza. En la otra punta está lo energético. ¿Cuál es la vía de lo energético? Bueno, como yo les dije, la vía de lo energético están los chakras y los meridianos de acupuntura, vamos a llamarlo así porque es más fácil, ¿sí? Los meridianos de acupuntura son calles o canales que nos recorren de punta a punta del cuerpo. Todos canales por donde pasa, como tenemos en la sangre, como corre la sangre, venas, arterias y vasitos, desde los más grandes a los más chiquititos, también tenemos energéticamente estas calles, grandes y chiquititas, vasos, meridianos, por donde pasa la energía vital. Bien, ¿sí? Ahora, en la sangre tenemos un bombeador. ¿Cuál será el bombeador? Bueno, el corazón, ¿sí? Tenemos un motor, ¿sí? Que va a estimular a la sangre. ¿Está bien? Bien. Tenemos entonces un motor para la sangre. Para el otro fluido, que es la energía vital, también tenemos enchufes. ¿Cuáles son los enchufes? Bueno, los chakras, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto también. Tenemos como enchufes por donde tenemos esto que nos da el impulso. Ahora bien, ¿sí? Podemos ir y chequear tanto en la sangre como en la bioenergía o en el sistema bioenergético, podemos chequear. A ver, ¿cuál es el chakra? ¿Dónde está el meridiano? ¿Dónde se estancó? El tema acá en que yo les dije que la salud depende, sobre todo la física, que la vida esté bien fuerte, depende de esta tríada. ¿Saben cuál es la que está en la otra, en esa puntita que nos falta? Algo llamado sistema linfático. El sistema linfático es el olvidado, no sé si queriendo o no queriendo, no lo sé, no me voy a meter en eso, es el que menos se sabe, es el que menos manejamos. Y hoy espero que se den cuenta de lo importante. ¿Qué es el sistema linfático? Para mí es sistema linfático, nada más. Hay gente que le dice sistema linfático y sistema inmunológico por otro lado. No. A ver, no importa cómo le llames, linfático puro, inmunológico o separados, ¿sí? Es el sistema de autosanación por excelencia. Si yo les digo inmunológico, sistema inmunológico, me van a decir glóbulos blancos, glóbulos rojos, o no, me van a decir enseguida eso, ¿sí? Todos sabemos, ay, que si tenemos el tipo, si nos subió los glóbulos blancos, si nos bajó, o no, ¿sí? La mayoría sabemos, bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Se está dejando por fuera el sistema linfático.
¿Qué es el sistema linfático? Voy a tratar de hacerlo rápido. Funciona el sistema, la sangre funciona llevando los nutrientes, va y viene por todos lados del cuerpo, lleva el oxígeno, lleva el agua, lleva los nutrientes, bla, bla, bien. La energía la manda para acá, la manda para allá, todo bárbaro. Bien, cada vez que se mueve la energía, quedan desechos. Porque, por ejemplo, si yo tengo una emoción, que no pude gestionar, me quedó a lo mejor acumulado en algún lugar y me quedó ahí. Eso se llama emoción atrapada. ¿Sí? Bueno, se quedó atrapada en algún lado, por un lado. Por otro lado, la sangre, ¿sí? También la sangre, cada vez que movemos, cada vez que el hígado hace sangre nueva, también tiene sus desechos. Cada vez que comemos, tenemos nuestros desechos. Cada vez que respiramos, tenemos nuestros desechos. Cada cosa que hacemos tiene... ¿Qué es lo que... ¿Qué piensan ustedes que pasa con todos esos desechos? Bien. ¿Dios nos hizo mal, seguro? No. La divinidad es tan perfecta que nos hicieron a cada uno de nosotros con un sistema perfecto. ¿Para qué? Para que todo lo que entra cumpla su función y salga. ¿Sí? Tenemos también un sistema elaborado milimétricamente para poder sanarnos. ¿Sí? Bien. Este sistema también tiene capilares, vasos, ganglios, ¿sí? Y tiene también tejidos, e incluso como órganos que tienen que ver con este sistema de eliminación-drenaje. Bien. Todas, yo pongo la mano al fuego y digo, toda patología que tenga una persona, toda, no importa que sea mental, que sea emocional, o sea, te duele la rodilla, tenés un cáncer, tenés, tenés problema con tu pareja, no importa, todo tipo de conflicto, siempre seguro está bloqueado el sistema linfático. El sistema linfático hay que desbloquearlo si vos querés sanarte, ¿sí? Si querés sanarte. Ahora, si vos querés autosanarte, al menos tenés que tenerlo en cuenta para llevar la conciencia ahí, al menos mandar la conciencia y decir, al menos a nivel orden, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Este sistema linfático también, lástima que no puedo mostrarle imágenes, pero hagan de cuenta que tienen, está lleno de canales, ¿sí? Y ganglios, esos ganglios que se nos inflaman, por ejemplo, cuando nos agarra amigdalitis, ¿nunca les pasó de ver a alguien que tiene amigdalitis? ¿Por qué? Porque entró algo, entró algún tipo de virus, y estos ganglios que forman parte del sistema linfático, lo agarran para qué, y le aplican esa linfa, ¿para qué? Para tratar de matar ese virus, esa bacteria, para que no pase al cuerpo. Por eso se inflama, ¿sí? Entonces, lo que vemos nosotros como fiebre, casi siempre, cuando se eleva la fiebre, tiene que ver con este sistema linfático. Bien, la mayoría de las personas, ¿sí? No tenemos forma de limpiar este sistema linfático como nos gustaría. Por ejemplo, el colon, este famoso colon que está en toda la parte de abajo, son los intestinos. La mayoría de las personas lo tenemos sucio, ¿sí? Casi siempre. Hay técnicas enteras que te dicen que habrán escuchado y se limpia el colon y le mejoró la salud 60%. Voy a decir, ¿cómo puede ser? Bien. Para que se hagan una idea, este sistema linfático tiene vaso. El vaso está arriba del páncreas, ¿sí? El vaso forma parte del sistema linfático. Bueno, las amígdalas, el timo. El timo también. El timo es una glándula muy importante. El timo, hay también terapias enteras que trabajan con el timo. Para autosanarse es fácil. El timo es una glandulita. Había filósofos ahí que pensaban que estaba el alma. ¿Y por qué uno dice yo? Cuando ustedes les preguntan, ¿quién sos? Y yo soy, dice uno. Y uno se señala el timo. El timo es una glandulita, ¿sí? Que forma parte de este sistema. Acá se fabrican los linfocitos T, que son justamente estos linfocitos, porque forman el linfa, la linfa, estos linfocitos que van a atacar virus, bacterias, órganos, y van a destrozar toda la porquería que entra. ¿Sí?
Entonces, esto cuando somos chiquititos empieza a crecer hasta la adolescencia y después, nadie sabe por qué, se achica. Se achica, se achica, se achica y queda casi inservible en las personas mayores. Y ahora se está investigando, obviamente, cómo hacemos para ampliarlo, ¿no? O para cambiarlo. ¿Qué hacemos en bioenergía ahora? Llevamos la conciencia y lo expandimos. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, gente, disculpen, pero da para mucho los temas, ¿sí? Siempre quiero ser corta, pero bueno. Entonces, vamos a esta tríada. Yo quiero que todos, al menos dejarles esto, ¿sí? Piensen en la sangre, ¿está bien? Cuando ustedes piensen en la sangre, yo, para hacerlo a nivel autosanación, al menos búsquense tres imágenes, aunque sea de internet, una donde esté todo el sistema circulatorio, otra imagen donde esté el sistema linfático y otra donde esté el sistema de chakras y meridianos. Simplemente lleven la atención al sistema circulatorio, lleven la conciencia y traten al menos, uy, alergia están poniendo ahí, alergia, sistema inmunológico, bueno, ahí va derecho a limpiarlo, ¿eh? Justamente al sistema linfático. Bueno, entonces, traten de llevar la conciencia al menos de indicarle a sus células de que traten de fortalecer nuestros sistemas, ¿sí? Pero, bueno, estas tríadas que yo les dije son las principales tríadas que hay que fortalecer, chequear, tratar de limpiar para tener una vía a la autosanación viable. Porque les voy a ser sincero, si alguno de estos que yo le dije está demasiado bloqueado, va a ser muy difícil que puedas tener muy buenos resultados en la autosanación. Ahora, así como te digo esto, también te digo, cualquiera de estos puntitos de estas tríadas que vos mejores en tu vida, va a mejorar integralmente tu salud. Vuelvo a repetirlo. Si alguno de estos puntos, de estas tríadas que yo te dije, tiene debilidades o hay problemas, es muy difícil que vos puedas estar 100% sano. Pero también, si vos tomás uno, al menos uno de estas cositas que vimos hoy, va a mejorar toda tu salud. Por ejemplo, te hidratás. La primera es la hidratación. Empezás a hidratarte y ya tu vida va a ser diferente. No hace falta que me creas de la nada. Averigua con gente que ha probado. ¿Sí? Hay gente que solamente toma agua de mar. Y averigüen. Técnicas enteras con agua de mar. Nosotros en bioenergía tocamos todo. ¿Sí? Pero bueno, hay gente que se sana solamente tomando agua. Y si no, ¿qué les cuesta? A ver, están muy bloqueados, con mucho dolor, empiecen a tomar agua. Bien. Por ejemplo, otro. El equilibrio ácido alcalino. Empiecen a alcalinizar su cuerpo. Y todas las mañanas, antes, por ejemplo, una forma de alcalinizar el cuerpo rápido es desayunar con fruta. Es fácil, no es tan difícil. Desayuno con fruta. O sea, antes de tomar, si tomo café, no tomo el café. Primero me como la fruta. Antes de ir a correr, antes de hacer lo que tengo que hacer, me como una fruta. Y ese lo probé yo. Y es impresionante. ¿Sí? De por sí te empezás a sentir mejor. ¿Por qué? Porque todo esto estimula a los tres flujos. Al sistema linfático, al de sangre y al de energía. ¿Sí? Prueben ese, por ejemplo. A ver, otro. Bueno, los que les dije antes a nivel psicológico. Aceptar las cosas tal cual se te presentan. Cualquiera de estos que vimos, también que los vimos muy por arriba y qué sé yo, pero todos tienen que ver, son importantes a la hora de la autosanación. Bien, a ver si anoté otra cosita. ¡Ah! para que puedan hacer ustedes mismos. Yo anoté tomar un poquito de agua a la mañana cuando uno se levanta y cuando uno se va a dormir, ¿sí? Son cosas fáciles, fáciles, gratis, te la da la vida, no tenés excusa de no hacerlas, ¿sí? Si estás mal realmente y te querés autosanar, tendrías que hacerlas. Y otra, moverse más. ¿Por qué moverse más? Porque cuando uno se mueve, está
también agilizar nuestros tres sistemas, circulatorio, energético y sistema de eliminación-drenaje, que tiene que ver con el linfático. Entonces, por eso, cada vez que estamos mucho sentados, esto se queda estancado y empezamos a tener problemas ahí. El movimiento mueve a los fluidos, por lo tanto, empezamos sí o sí a mejorar. ¿Está bien? Y otro que puse es, este es importante, si no lo entienden, lo trabajamos en algún momento, conectarnos con el vacío, hacerlo dos o tres veces al día. ¿Qué es el vacío? La nada. Nos da mucho miedo, pero es simplemente trato de estar neutral. Nada, voy a sentir nada. Este, conectarme con el vacío un ratito, es conectarnos con la matriz. Hagan de cuenta que volvemos a la panza de mamá. Volvemos a estar, aunque sea un segundo, sin ni una preocupación, sin ninguna responsabilidad. Unos segundos. Si estás en el trabajo y decís, ay, no sé, no doy más, anda un segundito afuera y un segundo conectate. No es que tenés que sentirte feliz. Eso es mucho para algunas personas. No trates de ir más lejos. Simplemente decir, neutral, punto cero, vacío. A veces estos pequeños gestitos nos sirven para tomar el poder de nosotros mismos. Esta es la vía de la autosanación. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir a ver preguntitas, porque bueno, ustedes saben que yo hablo mucho. Y está el tema de las preguntas. Sí, Gabriela, aquí estoy, que he recogido varias y las voy anotando en un text edit que tengo también de las anteriores, pero están anunciando que ya ha empezado el siguiente programa. Entonces, sí, empezaron a las 10:30 con Alex de la Rueda Sanadora Chamánica. Entonces, hoy el tema es sanación a tope, ¿eh? Así que nos has dado un montón de consejos a tener en cuenta. Os invitamos a todos a que vuelvan a escuchar y sobre todo practicar, hacer deporte, mucha agua y limpieza emocional, por supuesto, y un montón de cositas que nos has entregado. Entonces, se me ocurre dejarla para el siguiente taller. Con Gabriela tenemos semana sí y semana no, pues estas ponencias tan prácticas con ella. Así que estaremos de la semana del 13, todavía no tenemos fecha, pero la anunciaremos en redes. Así que, y siguen sacando preguntas, o sea que... Si querés, toma dos o tres, las contesto rápido y lo hacemos ni una cosa ni la otra, o sea, para no dejarlas porque... Vale. Agarré la primera, si querés, la última y una más y las contesto rapidito, si quieren, venga. ¿Eh? Sí, me dice Luis por aquí por el chat que no han empezado, así que... solo Juan Pérez, que dice, ¿qué diferencia hay entre autocuración y autosanación? Ajá. Bueno, aquí vamos con esa entonces. Esa es muy fácil. Si vas al programa anterior, la hemos contestado. La curación tiene que ver con algo específico, ¿sí? Vos te haces una, por ejemplo, tenés una úlcera en el estómago, tenés que curar la úlcera. La curación es una parte específica, pero la sanación la incluye. Para sanarte de todo lo que te provocó la úlcera, por ejemplo, tenés que ir a ver para qué te enfermaste de la úlcera, todo lo simbólico, todas las emociones, todo eso más la parte física. Autocuración sería solamente lo que te está afectando, ¿sí? Y autosanación es todo, completo. Bien, vamos a la otra, vamos a hacerla rápido. Pues mira, aquí recomienda Ana Romero que un programa, a ver si preparamos uno sobre programación del agua, te lo han pedido, ¿vale? Entonces, la siguiente, Javi desde Barcelona dice, el coloide de plata deja sin oxígeno a las bacterias, hongos, etcétera. ¿Podría dejar sin oxígeno a las células también, acelerando un cáncer? Muchísimas gracias. Yo la verdad que, o sea, no me animo a hablar demasiado de eso específicamente porque soy de investigar mucho, lo he investigado, pero no tanto como para animarme a darte esta novedad, ¿sí? Lo que sí, todo lo que tenga que ver con lo más natural, ¿sí? Va a oxigenar todas las células, ¿sí? Yo siempre recomiendo lo más natural, no cosas tan... esto que nombra es más bien específico, creo yo, y claro, más para curación. Yo creo que la curación
Para curación necesitamos el remedio a veces, ¿sí? Y está bueno necesitarlo, es decir, si necesito ahora tomarme este remedio, a mí no me gusta, pero bueno, lo voy a hacer, a ver, tengo que tomar el magnesio, tan bueno el magnesio, pero es amargo, no sé si ustedes han probado, yo sé que es bueno, pero es muy amargo. Bueno, si tengo problemas de artritis y esto, y me dijeron que es bueno, y ya me lo recomendó el médico, voy a hacer, pero es más para curación. Ahora, cuando es a largo alcance, todo lo que no sea tan natural es conveniente poquito tiempo, ¿sí? Eso siempre nos va a cuidar, nos va a proteger el cuerpo, ¿está bien? Yo no creo que afecte eso, si se lo dio a alguien que sabe, más médico obviamente, o algún especialista, yo no creo que le quite el oxígeno a la célula, sería como demasiado, ya sería tipo quimio, porque eso sí es terrible. La verdad que no quiero entrar ahí porque bueno, pero bueno, ¿no? Todo lo que sea más específico, que sea poco tiempo, ese sería mi consejo. Bien, aquí Luis nos informa, ¿tú, Gabriela, sigues haciendo emisiones en Pandora TV? Bueno, ahora como vamos a empezar a ver, gente, yo cuando estos cuatro talleres, como les digo siempre, yo cuando me comprometo con algo, me comprometo todo, yo comprometo mi vida y voy a eso. Estos cuatro talleres que vamos a hacer ahora con Caja de Pandora, van a ser mi vida, yo dedico todo, investigo y armo para que sean, que revolucionen todo, ¿sí? Yo los hago únicos, entonces, estoy gastando todo mi tiempo en eso y vamos a dejar, a veces también hago algún programa en mi canal, para que no quede muy ahí, entonces también hago algún programita. Entonces, mucho, mucho tiempo, prefiero mil veces juntarnos acá, porque es más o menos la misma gente, creo, o por lo menos tengo entendido. Yo entendí que lo hacíamos acá en Caja de Pandora, entonces, entonces ahora no hice más. No. En dos semanas estaremos con ella, la semana que viene no, será la próxima, la semana del 13. No hemos definido fecha, ¿vale? Entonces, nada, lo anunciaremos por redes. Y ya también nos dará el tema que será para tratar y estaremos hablando, pues, aquí tengo más preguntitas, entonces se las iremos lanzando. Bueno, si quieres... ¿Puedo contestar una? ¿Puedo? Me das que acá justo, mirá, que qué interesante. Juan dice, ¿por qué Jesucristo primero perdonaba los pecados y luego curaba a los enfermos? Lo hacía por etapas. Mirá qué interesante. Esto, ustedes, los que han visto el programa anterior que hicimos, van a entender por qué. ¿Por qué? Si él, lo simbólico, lo simbólico, como vimos los tres registros, tiene que ver con eso. Jesús obviamente sabía que había tres registros, no me pregunten por qué, ni no lo sé, yo no voy a entrar en eso, pero él sí sabía, ¿sí? Dónde estaba el para qué se informó, si la persona, o sea, si no, si lo hubiera podido, hubiera querido curar a todos para qué, los curo y listo, no importaba para qué vino la enfermedad, para qué tiene esa enfermedad, la persona no evolucionaba, ¿no les parece? Entonces, no peques, pecar, ¿qué era? A ver, ¿qué hiciste para tener esto? ¿No? Entonces, primero veía la parte simbólica para que la persona libere y pueda curarse. Hasta Jesús necesitaba ver también la parte simbólica, imaginaria y real. Bueno, no sé si algo más o no. Muy bien, o sea, muy bien, pues también ahí estás al tanto del chat, eres también muy activa, ¿eh? Luego tenemos gente que te está preguntando si también vas a ir a Chile, bueno, informar a toda la gente que los webinarios serán en directo desde la casa de ella en Argentina, así que podéis aprovechar desde cualquier lugar del planeta para estar en sus talleres, que bueno, recordamos que será el 27 de mayo y 28, y 18 y 19 o 17 y 18 de junio, ¿no? 27 y 28 de mayo, 17 y 18 de junio. Y podéis ver toda la información en www.aulaspandora.com. Entráis del menú en formación en diferido y veréis toda la programación que ya tenemos de talleres, entre ellos los de Gabriela. Así que, bueno, pues dentro de dos semanas estaremos contigo dando caña a muchos temas. Así que agradecemos a todo el que nos ha escuchado, que os animamos a que vayáis a escuchar el otro programa, que esto ya es una televisión virtual total, o sea, esto ya es lo más. Y muchísimas gracias, Gabriela, por todos tus consejos y toda la información que siempre entregas. Bueno, quiero agradecerte, Jessy, a vos, bueno, obviamente, a Luis, a Yolanda, son divinos.
Bueno, y a la gente del chat, ¿qué les puedo decir? De todo el amor que me entregan es más que suficiente. Yo ahora voy, después de este corte, voy a mirar el chat a ver qué quedó por ahí, porque ahí hablaron del perdón, obviamente. Es gente muy, muy inteligente la que viene al chat. Entonces, a mí me viene el pelo cuando me dicen cosas y me hacen preguntas, porque yo siempre digo, yo soy abierta a que me digan qué temas quieren trabajar. ¿Sí? La bioenergía aura es tan amplia que por ahí me es difícil decir, trabajo sobre esto. Ahora han hablado del agua, han hablado del perdón, no sé si qué otra cosa quieren trabajar, yo encantada de lo que sea que les aporte, ¿sí? Porque ahora y después el resto abocada a hacer de esos talleres, que bueno, que haya un antes y un después de esos talleres. Eso es lo que yo quiero, así que, bueno, vamos por eso y les agradezco muchísimo a toda la gente que me sigue y me escribe y bueno, acá estamos, ¿sí? Muchísimas gracias. Jessy, a vos también, imagino que dentro de 2 semanas nos estamos encontrando para trabajar a lo mejor con el agua, no sé, ya veremos. A ver qué acordamos trabajar, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, a todos. Programación celular, Gaby, te dicen por aquí también. Así que yo ya tengo anotados todos, ahora te los paso y programamos. Dale. Pues muchísimas gracias y nos vemos en 2 semanas. A todos, muchísimas gracias. Chao.